editaron el Lodoka, que todos me conocen por Marie Curie. Nací el 7 de noviembre de 1887 en Varsovia, Polonia. Era pequeña de varios hermanos. Quise estudiar, pero no pude matricularme en la Universidad de Polonia por ser mujer. Me licencié en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Sorbona, París. Me licencié en Física y Matemáticas. Allí conocí a Pierre Curie, de quien me enamoré, me casé con él y empezamos a trabajar juntos en el laboratorio. Tuvimos varias hijas, una de ellas llamada Irene Curie, que también fue una gran científica. Mi marido y yo estudiamos juntos la radioactividad y descubrimos un nuevo elemento, el radio y el polonio, por el que me dieron el premio Nobel en el año 1903, junto a mi marido Pierre y a Henri Becquerel. Poco año después, mi marido fue atropellado por un coche de caballo y me hizo caer en una depresión. Gracias a mi amigo y a mi familia, me dieron la cátedra a la que trabajaba y fui la primera mujer en dar clase en la Universidad de la Sorbona. En el año 1911, me dieron el premio Nobel de Química en solitario. Durante la Primera Guerra Mundial, propuse el uso de la radiografía para el tratamiento de soldados heridos. Al poco tiempo, quedé ciega y fallecí el 4 de julio de 1934 a causa de una anemia plástica, probablemente debido a las radiaciones que estaba expuesta en mi trabajo.